Te comento que en estos momentos aún nos encontramos en el lugar donde el gobernador Mario Marín Torres, aquí en el municipio de Huauchinango, acaba de inaugurar una de las obras más importantes para este lugar, que es la rehabilitación del bulevar denominado Bicentenario, obra que tiene una inversión de casi 55 millones de pesos y que beneficiará a 100.000 habitantes. En este punto, el mandatario estatal comentó la importancia de la obra, que era ya una gran necesidad para el municipio. Escuchemos lo que hace unos segundos acaba de decir el mandatario. Es una ciudad que tiene embotellamientos y que no podemos salir y entrar a la ciudad, lo que vuelve un salvaje. Pero también una ciudad debe tener buenas carreteras que comuniquen a otras ciudades, a otros pueblos, para que el comercio fluya, para que los servicios necesarios lleguen. De esta manera poder vivir en paz, en armonía, pero sobre todo con calidad. Y eso es lo que queremos, como siempre, para los vecinos. Por eso cuando mi amigo Rogelio, el jefe de Ospac, se acercó para pedirnos el apoyo y entrarle juntos a esta obra, no dudamos, no dudamos en aceptarla porque era necesaria esta obra. Y es así como se desarrolló este evento, en el que el mandatario pues también argumentó la importancia de estas y todas las obras que aún continuará hasta el último día de su gobierno. Y en estos momentos pues el mandatario ya parte para la capital del estado, donde continuará con esta gira del día de hoy. Es el reporte, Nancy. Gracias.